Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de junio. Bueno, tengo un montón de libros. Por una parte el número 6 de Bungo Street Dogs, de Kafka Sakiri y Sango Arukawa, me cuesta todavía pronunciarlos, que es un, un manga, que estoy siguiendo la colección. También El Silmarillo de JRR Tolkien, que lo estamos leyendo, bueno, lo leemos este mes de junio y julio en el club de lectora de Tolkienianos, a través de WhatsApp. Si os queréis apuntar, decídmelo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, pues aquí el libro del Silmarillo. También me hizo llegar el autor Los ojos del diablo, de María R. Vox, que es autopublicado, si no me equivoco. Bueno, está por ediciones Chic Book, y viene dedicado por la propia autora, también tengo ¿Quién dijo medo? de Jorge Urreta. Es el mismo autor que visteis hace unas semanas eh, de Venganza, que lo leí y lo reseñé. Es este y tiene muy buena pinta. También de segunda mano conseguí Invierno en Las Vegas de André Izquierdo, que ya se sabe que el tomo número 3 de la saga saldrá en octubre y es Primavera en Tokio. Todavía tengo este pendiente de leer, a ver qué tal. También os voy a enseñar ahora uno que me ha llegado en digital, que es El Donde de Ciel, creo que se pronuncia así. Os voy a dejar seguramente por aquí la portada, que es de Adela Brack. También me ha llegado, bueno, me ha llegado, para el mes que viene, Harry Potter y el legado maldito de J.K. Rowling. Bueno, que está basado en una historia de J.K. Rowling y está escrito por John Tiffany y actor de Editorial Salamante, es el guión de la obra de teatro de 19 años después, y le tengo muchísimas ganas. También me llevo otro libro en digital para una colaboración, que lo tengo apuntado aquí, es El asesino de rostros de José María Rodríguez Barreiro, os lo dejaré también en la portada por aquí, y también aunque no es un libro, me he pedido el cuaderno de vacaciones para adultos. Este es el tomo número 5. Creo que sale ahora ya el tomo número 7. Pero bueno, yo me he decantado por este, a ver qué está. ahí, es como los típicos cuadernos que nos, llevamos, nos llevábamos de vacaciones de pequeños, solo que adaptado para adultos. Este es el editorial Blackie Books y no cuesta muy caro. Creo que ronda los 12 euros, 13 euros, una cosa así. Bueno, otro libro que he recibido ha sido El Contador de Palabras de Elena Reyes. Os voy a dejar la portada aquí en, la, en este lado. Es un libro que me han hecho llegar en digital que le tengo muchísimas ganas. Además, sé que es cortito y me da muchas ganas de, de, de leerlo. También, por otra parte, ya adquirí este libro que es La Magia del Orden, una novela ilustrada de Maricondo. Está, está basado en el libro de Maricorno, de la magia del orden, solo que aquí nos pone un caso concreto que ahí podéis ver y lo vi inventado muchas ganas. También por otra parte me llevó donde fuimos Invencibles de María Oruña, de editorial Círculo de Lectores, que tiene muy buena pinta, es así tipo de misterio con muertes y demás. También adquirí, que salió a la venta este 18 de junio, Decisiones de Jorge, Urreta. os lo voy a dejar también aquí la portada, ya que lo adquirí en digital, y es un libro también al que le tengo muchísimas ganas. Bueno, otro de los libros que me han traído que me ha regalado una amiga, es La falsa sonrisa de Mary yusset es el tomo número 6, poquito a poco me voy haciendo con toda la colección y le tengo muchas ganas a los que no sepas quién es es un estilo camila lacber así tipo novela sueca también yo adquirí el tomo número 16 de relatos terroríficos de Junji Ito, que es un manga Les voy a enseñar las historias que contiene en este caso son cuatro nada más y también le tengo muchísimas ganas me han traído también un por último un libro en digital que lo tuve en Amazon gratis y se va a hacer una lectura conjunta ahora en julio, si no recuerdo mal. Os dejaré por, por este lado la portada y es Nadando en un cubo de acerdas de Sandra Pequedal, si no me equivoco. Bueno, lo tenéis aquí en la captura de pantalla. Y bueno, hasta aquí el buhall del mes de junio. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.